más allá de los éxitos, porque los éxitos, y bien lo saben ustedes que, que tuvieron 25 años de salir campeón, los éxitos te, se pueden dar en un momento, se pueden dar, pero en otro momento no se pueden dar. Pero lo que no hay que olvidar nunca es la identidad, la mística, la historia, la gente que hizo historia por el club, que se brindó por el club, ¿eh? Que cuando ustedes dicen él moja la camiseta, todo esto la mojaron y dieron sangre, sudor y lágrimas por conseguir el campeonato ansiado. Entonces hoy el compromiso es de ustedes de empezar a que haya una voz respecto a respetar la identidad del club. Si bien pueden tener éxito, ¿sí? Pero yo creo que el camino que uno recorre es el más importante. Los valores, los principios, lo que uno tiene, la mística que tiene y que lo que nos hace diferente. Y lo que hace este club diferente. ¿Eh? Porque si viviéramos de éxito, lógicamente que habría 10 hinchas de la U, porque de 25 años no queda ninguno. Y esa es la diferencia que tiene que marcar. Entonces lo que yo hablo siempre de decir a esta gente que hoy tiene la posibilidad de decidir los destinos de la U, es de que la U no se inició en 2007, es que la U es historia, es que la U hubo jugadores que hicieron grande a la U, hubo planteles que hicieron grande a la U. ¿Eh? Entonces ellos ni siquiera se encargan de tener una mención para un grupo y para anteriormente de mucha gente que ha estado, planteles que han sido campeones, ni siquiera hay una mención para nadie. Ya, entonces eso apelo, yo lo que digo hoy son decenas de voces, tienen que ser cientos, tienen que ser mil, y ese es el compromiso de ustedes. De los valores y los principios de la U, de que no se tranza y de que la gente de la U tiene memoria. Nosotros los tenemos en el corazón ustedes, los hinchas, nosotros que estamos en el estadio los tenemos en el corazón, no nos olvidamos nunca a ustedes. Es cierto, loco. Lo que dijo, una cosa importante, sí, que es un poquito un tema que tocó Lucho, que uno se entrega y valora. Finalmente, ¿qué es lo que valora? Y que por lo menos nosotros sentimos que finalmente el esfuerzo que nosotros hicimos es valorado, y es valorado por ustedes, por la gente. Que finalmente, ¿quién hace el club? La gente, sí. Ustedes, los hinchas. Ustedes los sentimientos. Sí, pero también ustedes, hay momentos que tienen, como los jugadores se pusieron la camiseta, hoy se tienen que poner ustedes la camiseta y alzar las voces. De todas maneras. Porque no puede ser que no haya acciones que no se reconozcan. Que todo lo que pasó atrás, que toda la historia no vale nada. Ese quieren hacer. Eso es lo que yo por lo menos me doy cuenta, porque no puede ser que no haya ni siquiera una mención para ciertos hechos, ciertas figuras, ciertos emblemas que ha habido en diferentes etapas del club, en las diferentes décadas. Y eso es el compromiso que yo quiero que ustedes adquieran. Gracias.